Rodríguez, Luzernón Riasco Hurtado. Vengo trabajando acá en el barrio, lo que es de yerbando, reciclando, el cual el barrio me ha dado muchas oportunidades, muchos de los vigilantes ya me distinguen, mi forma de comportarme en el barrio y todo, ¿cierto? Reciclo y reciclo muy bien, de yerbo, y me rebusco muy, aquí en el barrio. Consejo que lo doy como que es lo más aceptable y lógico, ¿cierto? Lo que es reciclaje, colocarlo aparte de una bolsita y lo que son desechos orgánicos, entonces colocarlo en una bolsa aparte para que nosotros los recicladores no abramos las dos bolsitas, ¿cierto? No abramos las dos bolsas. Y a mis amigos, mis compañeros, mi gente recicladora, que reciclemos bien, que no es el hecho de ir destapando las bolsas y dejar todo desparramado, eso es feo, porque muchas veces me ha tocado si le sirve una bolsita para recoger las bolsas. Hay que querer el barrio, que el barrio nos da oportunidades a todos, que la gente es muy bella, muy linda, ¿cierto? Que nos respetemos y que, ante todo, no aceptemos daños en el barrio. Gente que venga a hacer daños de nosotros mismos, demos esa información a los vigilantes, ¿cierto? ¿Quiénes son los que vienen a hacer daño? Para que ellos tomen las respectivas medidas, ¿cierto? Y no nos dañen el trabajo a nosotros, porque todos somos afectados. ¿Cierto? Si tratemos de entre todos los vecinos y nosotros los que venimos a reunirnos en el barrio, de cuidarlo y cada día hacer, no tirar las basuras, es la forma de conseguir un chubo, alguna cosa acá a la salida y echar toda la basura así, ¿cierto? Está el problema, es como la solución. Cierto que la basura en la entrada se ve bien feo. Entonces, queramos nuestro barrio. Digo nuestro porque vengo acá a reubicarme. Muchas gracias a todos.